Bien, señoras y señores, interrumpimos nuestra programación en este momento y nos trasladamos al Ministerio de Deportes y Recreación en vivo, en directo para todo el territorio nacional a través de Colindo TV. En este momento parte de lo que fue la delegación que asistió a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, hace la entrega de memoria y cuenta al Ministro de Deportes y Recreación. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Ciertamente hemos regresado, como ya es ocasión, a venir a presentar el informe de liquidación de los recursos entregados al Comité Olímpico en ocasión de los Juegos Panamericanos Lima 2019, esa ocasión que la República Dominicana alcanzó su mejor cifra histórica de medallas en todos los Juegos Panamericanos que ha participado, y que ocurrió el pasado mes de agosto. Como ha sido siempre, el gobierno a través del Ministerio de Deportes puso en manos del Comité Olímpico los recursos para manejar una serie de renglones. Entonces, en honor y al mérito que corresponde con las leyes de la República Dominicana, hemos venido a presentar, entregarle al Ministerio la liquidación de los mismos con su debido procedimiento. Está nuestro director financiero, el señor González, y aquí están todas y cada una de las documentaciones que tienen que ver con las facturas y los procedimientos establecidos. De más está decir que los mismos tienen la supervisión y la observación de las unidades de auditorías correspondientes, y los cuales están expresados aquí en diferentes tomos. Tomo 1, el tomo 2 y los demás que están aquí. Pero en adición a la fecha de hoy, agradecemos aquí la presencia del señor Mesa, que fue el subjefe de la misión, al tiempo de excusar al señor Garibaldi Bautista, que está fuera de la ciudad, quien fue el jefe de la misión. Aquí hay una memoria técnica de primer orden que recoge las estadísticas y los resultados de cada uno de nuestras actuaciones, porque no es solamente la información financiera, sino la memoria técnica. Y por igual, algo que está saliendo precisamente en el día de hoy, que es el documento de la prensa que recoge todas y cada una de las decisiones para que quede para la historia esta actuación de República Dominicana, que como se ve recoge todos y cada uno y queda registrado las medallas que se lograron en esta contienda, donde es de mucha satisfacción para nosotros traer nuevamente aquí al Ministerio y entregar la correspondiente, para que a su vez los organismos de aquí, como lo hacen, chequen y supervisen y nos hagan saber todos y cada uno. Estamos también en compañía del señor Edwin Rodríguez, miembro de del Comité Ejecutivo, y que también estuvo en Lima en función de la jefatura, y el señor Rivera, quien es director del Departamento Federado del Comité Olímpico. Así que enhorabuena, venir con las cajas correspondientes que suman la entrega de la documentación de liquidación. Muchas gracias. Bueno, tal como sucede siempre, recibimos estos documentos que avalan y soportan los recursos que se le entregaron al Comité Olímpico Dominicano y que fueron parte de todo lo que se invirtió para que tuviéramos los resultados que obtuvimos. Pienso que, como he dicho en otras oportunidades, este esfuerzo conjunto que se ha dado en este ciclo olímpico ha dado unos resultados memorables e históricos. Esta memoria técnica que estamos recibiendo recoge la mejor participación de la República Dominicana en toda la historia del deporte en unos Juegos Panamericanos. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Eso quiere decir que la calidad de lo invertido tuvo un retorno de lo que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Y como decimos siempre, vamos por más. Ahora vamos hacia Tokio 20
con ese propósito, esa misión también de superar Río 2016. Nosotros, esto, bueno, como bien lo decía el presidente del Comité Olímpico Dominicano, pasa ahora al área técnica, la parte que tiene que ver con la memoria y la parte que tiene que ver con estos documentos al área administrativa y financiera para todos los fines del lugar. Pero la calidad del gasto en este ciclo olímpico, en este periodo de gestión, ha tenido esta dinámica, tanto en los centroamericanos, también el Comité Olímpico Dominicano, a través, asimismo, de estructura de la estructura de misión y de los responsables del área, también trajeron su respectivo informe, y en esta oportunidad, pues aquí está. Esta es la dinámica que nos une para seguir trabajando juntos y para que el país siga avanzando en el deporte, que es el reto que tenemos y que yo creo que hemos venido lográndolo. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, y de esta manera hace los pasos respectivos el Comité Olímpico Dominicano, conjuntamente con la parte de administración, hace la entrega respectiva de los diferentes folders y detallado cada uno de lo que fue la inversión en todas las disciplinas que estuvieron presentes en los Juegos Panamericanos. Con estas imágenes, nosotros vamos a retornar a nuestra programación a través de Colindo TV, el canal del deporte dominicano.